El día de hoy voy a comenzar con un poco de cultura. Observen esta pintura. ¿Quién se imaginan que es el artista? ¿Quién la...? No sé, pues tiene su estilo, ¿verdad? Tiene uno que otro remate interesante. A lo mejor no es algo que yo compraría, pero pues no está mal, ¿verdad? ¿Se sorprenderían si les dijera que la pintó nada más y nada menos que Adolf Hitler? Así es, nuestro famosísimo y bien conocido megalómano fascista. Era un artista. Él fue rechazado dos veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, así que con el corazón roto y un espíritu abatido tuvo que alejarse y conseguirse un nuevo hobby, algo simple y revitalizante como, no sé, iniciar una guerra mundial. Hay decenas de búnkers escondidos de Hitler y sus oficiales que aún se siguen encontrando hasta la fecha en excavaciones de construcciones en Alemania, más que nada en Berlín. Al comienzo de la guerra, uno de los principales medios de locomoción eran los caballos de fuerza. En serio, literalmente, los caballos. El soldado más joven tenía 12 años. En Chernigov, Alemania, una enorme esvástica se dibuja en el bosque durante otoño que es divisable desde un avión. Aproximadamente 1,5 millones de niños murieron durante la guerra. Recientemente se han encontrado varios campos de batalla que han permanecido intactos desde 1942, donde se pueden encontrar congelados en el tiempo aún los cascos, las municiones, los armamentos, el equipo militar y restos de cuerpos de soldados. En 2012 se descubrió en una chimenea el cadáver de una paloma mensajera que llevaba en su pata escondido un mensaje de la Segunda Guerra Mundial que nunca llegó a su destino. El mensaje se encuentra escrito en un código encriptado que hasta la fecha no ha sido resuelto enteramente. La palabra esvástica proviene del sánscrito svástica, que significa bienestar y buena fortuna. El motivo, que es una cruz en forma de gancho, aparentemente fue visto por primera vez en la Eurasia del Neolítico. Ahí ha sido encontrada en ruinas de Grecia, China, India, Egipto, etc. Witold Pilecki fue un soldado de la resistencia polaca que se hizo ser capturado por los soldados nazis para poder él mismo investigar desde adentro el campo de concentración de Auschwitz. Lo más sorprendente de este caso es que durante 2 años él estuvo infiltrando información secreta por medio de un radio que él mantenía escondido a las fuerzas aliadas para poder frenar la masacre que sucedía dentro de ese campo, pero la indiferencia de las tropas aliadas hizo que se perdieran millones de vidas y tras no recibir respuesta después de 2 años, decidió él mismo escapar del campo y hacer algo al respecto. Eventualmente él fue traicionado por el mismo bando al que protegió y fue asesinado como criminal. Jerzy Bielecki, otro soldado polaco también confinado a Auschwitz, escapó con su novia y consiguiendo un uniforme de un oficial de la de la SS. Luego del escape, él y su novia se vieron circunstancialmente separados. Después de 39 años, por causa de casualidad, volvieron a encontrarse. Y él le llevó a su novia 30, a su exnovia en ese entonces, 39 rosas en símbolo de cada año que pasaron sin verse. En 1974, el soldado japonés Hiro Honda salió de una de las islas del Pacífico en la cual se escondía, donde estuvo 29 años escondiéndose sin saber que su país se había rendido desde el 45. El hombre que observan en esta fotografía sin camisa se llama Horace Greeley, y el que está frente a él con lentecitos es nada más y nada menos que Heinrich Himmler, el comandante en jefe de la organización responsable de los genocidios más grandes durante la guerra y considerado por el mismísimo Hitler como su próximo sucesor. Horace aparece aquí sin camisa porque probablemente acaba de regresar con su novia y no se dio tiempo de ponérsela. ¿Que no me creen? Parece ser que el pasatiempo de este joven era escapar del campo de concentración para ir a visitar su amor clandestino y luego regresar al cautiverio, aclamando en su autobiografía haberlo hecho hasta unas 200 veces. Poco antes de la guerra, un hombre llamado Nicholas Winton ayudó a rescatar a 669 niños de la muerte en campos de exterminio. Lo más impresionante es que mantuvo sus esfuerzos en secreto, sino que hasta 50 años después, su esposa descubrió un maletín lleno de la documentación de los niños y de cartas de agradecimiento. Nick Winton dice que él decidió mantener sus actos de altruismo en secreto porque no merecía recibir la alabanza por haber rescatado, por haber hecho algo que tenía que haber hecho. Bueno, esos fueron los 25 de hoy, no, los 15 de hoy. Nos veremos el próximo video. Hasta luego.